Los electorales, representantes de los partidos políticos, compañeros de este instituto, damos inicio a la presente sesión virtual extraordinaria que ha sido convocada para celebrarse el día de hoy. Y antes de cederle el uso de la voz al secretario ejecutivo, les recuerdo las dos más importantes acciones que debemos de tomar para el buen desarrollo de las presentes sesiones virtuales. Una de ellas es mantener nuestra cámara de video encendida y la otra es mantener nuestro micrófono apagado, encenderlo cuando hagamos uso de la voz y apagarlo inmediatamente después de terminar nuestra intervención. Le solicito, señor secretario, verifique la existencia de quórum legal para sesionar. Claro que sí, consejera presidenta. Buenas tardes a todos y a todos los miembros de este Consejo General. Para efectos de la presente sesión virtual extraordinaria, procedería a pasar lista de asistencia. Por las y los consejeros electorales, consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Presente. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. Presente. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. Presente. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. Presente. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. Presente. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Presente, secretario. Buenas tardes. Buenas tardes. Consejera presidenta Guadalupe Taís Zavala. Presente. Por las y los representantes de los partidos políticos, Partido Acción Nacional, Jesús Eduardo Chávez Leal. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, Sergio Cuellar Urrea. Presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, Carlos Ernesto Navarro López. Ausente. Miguel Ángel Armenta Ramírez, ausente. Por el Partido del Trabajo, Ana Patricia Briceño Torres, ausente. Ramón Ángel Flores Robles, ausente. Por el Partido Verde Ecologista de México, Mario Aníbal Bravo Peregrina. Presente. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Heriberto Muro Vázquez. Presente. Por el Partido Morena, Darbé López Mendívil. Presente. Por el Partido Nueva Alianza Sonora, Mireya Guadalupe Peralta Crimpe. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario, Isaúl Ordón Talín. Ausente. Manuel Enrique Cabanillas Porchas. Ausente. Partido de Redes Sociales Progresistas, Francisco Javier Char Ruiz. Presente. Por el Partido Fuerza por México, Iván Leonardo Mariscal Vega. Presente. Señora presidenta, se hace constar la presencia de la licenciada Ana Patricia Briceño Torres del Partido del Trabajo. Gracias, secretario. Buenas tardes otra vez. Buenas tardes. ¿Existe quórum legal para llevar a cabo la presente sesión virtual extraordinaria, consejera presidenta? Muchísimas gracias, señor secretario. Una vez declarada la existencia de quórum legal, quien desahogo del punto número 2 del orden del día relativo a la apertura de esta sesión, siendo las 14 horas con 14 minutos del día 14 de mayo del 2021, declaro formalmente instalada la presente sesión virtual extraordinaria de este Consejo General. Antes de dar inicio formal, una vez declarada la existencia de quórum legal, solicito guardar un minuto de silencio a este Consejo General en atención a los sucesos presentados el día de ayer en Ciudad Obregón y en memoria del licenciado Abel Murrieta. Listo, me voy a ver. No. Muchas gracias. Le solicito, señor secretario, continuar con la sesión, por favor. Consejera, con gusto. El siguiente punto corresponde al número 3, es el relativo a la aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. A consideración de todos ustedes, por si tuvieran que hacer alguna participación. No existiendo participaciones, coméntalo a la consideración
Claro que sí, consejera presidenta. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la aprobación del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. De igual forma. Consejera presidenta Guadalupe Taí Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera presidenta, se aprueba el orden del día. Gracias, secretario. De cuenta el siguiente punto. Claro que sí. El siguiente punto corresponde al número 4 y se refiere a la aprobación de la dispensa de la lectura de los documentos que fueron previamente circulados. Sométalo a consideración. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en el sentido de su voto en relación a la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. La dispensa. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. ¿Cómo se propone? Consejera Presidenta Guadalupe Taí Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos. Gracias, señor secretario. De cuenta el siguiente asunto. El siguiente punto corresponde al número 5 y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución del candidato al cargo de regidor propietario 2 de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, presentada por el Partido de Redes Sociales Progresistas para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. Es cuanto, consejera Presidenta. Muchísimas gracias, señor secretario. Consideración de todos ustedes, integrantes de este Consejo General. Por si hay alguna participación. No existiendo participaciones, tome la votación correspondiente, señor secretario. Claro que sí. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales el sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 5 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor del proyecto. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con el proyecto. Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasará firma para los efectos legales conducentes. Muchísimas gracias. De cuenta el siguiente punto. El siguiente punto corresponde al número 6 y es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución del candidato al cargo de presidente municipal de la planilla del Ayuntamiento de Nogales, Sonora, presentada por el Partido Encuentro Solidario para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, señor secretario. Consideración de todos ustedes, consejeros, consejeras, representantes. No existiendo participaciones, sométalo a la consideración correspondiente. Gusto. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 6 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con el proyecto. Consejera Presidenta Guadalupe Taddei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejeras, consejeros, se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Muchas gracias. Siguiente punto. El siguiente punto es el relativo a la aprobación del acuerdo por el que se resuelve la institución de las candidaturas y cargos de regidor, regidoras 5 y 12 y regidoras suplentes 6, 8 y Ayuntamiento de Cajeme, Sonora, encabezada por el C. José Rodrigo Robinson Burs Castelo para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. Si me permite, Presidenta, nada más una precisión aquí. Hubo una, digamos, un error en el considerando número 31 relativo al segundo párrafo en donde se puso de manera incorrecta el orden de las personas que eran para cada uno, eran los cargos que ahí se señalan. Y me permitirían leer el orden correcto. Acta dice el considerando 31 en la página final se señala asimismo las solicitudes de registro de las ciudadanas y ciudadanos, y ahí empieza la corrección. Deberá quedar de la siguiente manera:
Manuel Francisco López Parra, coma, Mayra Georgina López Vega, coma, Cecilia Guadalupe Rodríguez Luján, coma, Lilia Guillén Beltrán y Nadia Flores Cano, como candidatos y candidatas a los cargos de regidor, regidora, propietario, propietaria 5 y 12 y regidora suplente 6, 8 y 12 respectivamente. Ese es el orden correcto. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Gracias. ¿Alguna otra intervención en este punto? No existiendo intervenciones, sométalo a la consideración de este consejo. Con gusto, esa Secretaría consulta a las y los consejeros electorales en sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 7 con la precisión antes señalada. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. Consejero. En el mismo. Consejera Presidenta Guadalupe Taí Zavala. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo de efectos legales con. Muchísimas gracias, señor secretario. Punto. Con gusto. El siguiente punto corresponde al número 8, es el relativo a la aprobación en su caso del proyecto de acuerdo por el que se resuelve la solicitud de sustitución de las candidaturas a los cargos de presidenta municipal, síndicos y regidores regidoras de la planilla del Ayuntamiento de Tepache, Sonora, presentado por la coalición integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática para el proceso electoral ordinario local 2020-2021. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. A consideración de todos ustedes, por si hay algún asunto. No existiendo intervenciones, sírvase tomar la votación correspondiente. Con gusto. Esta secretaría consulta a las y los consejeros electorales en sentido de su voto en relación a la aprobación del proyecto de acuerdo contenido en el punto número 8 del orden del día. Consejera Alma Lorena Alonso Valdivia. A favor. Consejera Linda Viridiana Calderón Montaño. A favor. Consejera Ana Cecilia Grijalva Moreno. A favor. Consejero Benjamín Hernández Ábalos. A favor. Consejero Francisco Arturo Quitasagua Tostado. A favor. Consejero Daniel Rodarte Ramírez. Con la consulta. Consejera Presidenta Guadalupe Tadei Zavala. A favor. Por unanimidad de votos, consejera Presidenta, se aprueba el proyecto de acuerdo, el cual pasará a firma para los efectos legales conducentes. Muchísimas gracias, señor secretario. El desahogo del punto número 9 del orden del día, relativo a la clausura de esta sesión, siendo las 14 horas con 23 minutos del día 14 de mayo del año 2021, doy por clausurados los trabajos correspondientes a esta sesión virtual extraordinaria e instruyo a la Secretaría Ejecutiva provea lo conducente para el debido cumplimiento de lo aquí acordado. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a todos.